Hola amigos, suscriptores y gente de YouTube, o Dailymotion o de otras páginas donde me estén viendo. Bueno, en esta ocasión, hablaré de dos películas que se piensan estrenar a principios de 2015, y que me llamaron mucho la atención. Las películas sobre que hablaré son, Bob Esponja la película 2 y Ratchet y Clank la película. Si por si no lo sabían, hablaré un poco de estas películas. Empezaré primero por la película de Bob Esponja. Por lo que se puede ver en el tráiler, esta película tratará de que Don Cangrejo tiene la hoja de un libro que le ayudará a conquistar el mundo a un pirata que es el villano, y el pirata destruye fondo de bikini para conseguirlo, haciendo que los habitantes se vuelvan locos y actúen con anarquía, y lo que tiene que hacer Bob Esponja y sus amigos es recuperar el libro, pero para detenerlos consiguen poderes de donde quien carajo sabe, para estar en la superficie y recuperar el libro. Lo que pienso que esta película tendrá una temática muy diferente a la de la serie, y solo espero que no usen los chistes de la sexta temporada, aunque creo que será buena porque Steven Hillenburg está trabajando en la película, y al menos, que usen la mayoría de las voces originales de la serie, porque escuche la voz de Plantonk, no me gustó, suena que tiene la garganta lastimada, ojalá lo cambien a futuro por el original. Es más, estuve viendo los comentarios del tráiler y veo que muchos se atacan, otros porque son niños ratas, y entre otras pendejadas porque creen que la historia va a ser de las últimas temporadas, pero como dije antes, Hillenburg estará en la producción de la película, por eso creo que la película no va a ser tan mierda como muchos dicen, pero solo queda esperar. Y ahora hablaré de la segunda película, que es The Ratchet y Clank. Yo, como muchos, se sorprendieron al saber que si se confirmó la película de Ratchet y Clank, para estrenarse al inicios del año de 2015. Por el tráiler puedo deducir que la historia se va a basar en los primeros juegos, tres juegos de la serie, porque por lo que estuve investigando se confirmaron a los villanos Dread y Nefarious, de los jefes de los tres primeros juegos de la saga, y creo que van a tener pequeños cambios y espero que sean pequeños. Bueno, en mi opinión personal. Y al fin saldrá la película de Ratchet y Clank, puesto que jugué todos los juegos de la PlayStation 2, me emocioné un poco porque es una de mis sagas favoritas de los videojuegos y tengo muchos recuerdos buenos de esta saga. Bueno, si quieres opinar algo sobre las películas que mencioné o sobre otras películas, no dudes en ponerlo en los comentarios mientras no insultes. Pero no cosas racistas. Hasta la próxima. Ha estado cerca, Me parece que eso va a salir en mi evaluación.